Señor, abre mis labios. Que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor de gloria,
Lectura del profeta Isaías. Aquel día, el vástago del Señor será joya y gloria, fruto del país, honor y ornamento para los supervivientes de Israel. A los que queden en Sion, a los restantes en Jerusalén, los llamarán santos, serán inscritos para vivir en Jerusalén. Se postrarán ante él todos los reyes. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Y todos los reyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Son los regalos que ofrecieron los magos al Señor, al Hijo de Dios, al gran Rey, oro, incienso y mirra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo que había predicho desde antiguo. Ha realizado así la misericordia de todos nuestros padres.
Celebremos la misericordia de Cristo, que ha venido al mundo para que la creación se viera liberada de la esclavitud de la corrupción y pudiera entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Seguros, pues, de este amor que Dios nos tiene, digamos: por tu nacimiento, líbranos, Señor, de todo mal. Por tu nacimiento, líbranos, Señor, de todo mal. Tú, Señor, que existiendo desde siempre, has querido asumir una vida nueva al hacerte hombre, renuévanos a todos por el misterio de tu nacimiento. Por tu nacimiento, líbranos, Señor, de todo mal. Tú que, sin dejar de ser Dios como el Padre, quisiste hacerte hombre como nosotros, haz que nuestra vida alcance su plenitud por la participación en tu vida divina. Por tu nacimiento, Señor, líbranos, Señor, de todo mal. Tú que has venido al mundo y has querido ser luz de los paganos y maestro de todos los hombres, haz que tu palabra sea antorcha para nuestros pasos. Por tu nacimiento, líbranos, Señor, de todo mal. Palabra de Dios, que te hiciste carne en el seno de María Virgen y viniste al mundo, dígnate habitar siempre por la fe en nuestros corazones. Por tu nacimiento, líbranos, Señor, de todo mal. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda a toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo tomara nuestra misma carne mortal para manifestarse a los hombres, haz que al contemplarle exteriormente igual a nosotros, nos vayamos transformando interiormente a imagen de Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh, Santísima. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María
diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quienes recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios, que en este día dio a conocer a todos los pueblos el nacimiento de su Hijo por medio de una estrella y los iluminó con la luz de la fe, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días, bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En esta hora, el Venerable Camildo, los padres capellanes, celebramos la misa conventual que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Continuamos en estos días el tiempo de Navidad, tiempo de profundización en esta presencia amorosa de Dios nuestro Padre, en la encarnación del Verbo Eterno, en esta manifestación que se ha hecho a todos los pueblos a través de esa estrella. Adentrémonos pues en los misterios santos. Comencemos pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos, por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio,
y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Creador el Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Creador el Señor, todos los pueblos. Para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Hermanos, hermanas, en las lecturas de la palabra de Dios para este día se nos insiste que es Dios quien da. En la primera lectura, el apóstol San Juan nos recuerda el núcleo central del amor cristiano. Cómo Dios nos ha amado primero, cómo ha tomado la iniciativa antes que nosotros. Se ha dado en plenitud y nos ha dado a su Hijo unigénito, que se ha encarnado en el seno virginal de María Santísima. En esta realidad se encuentra un fundamento cristiano muy importante. No es que debamos nosotros buscar a Dios, sino que Él sale a nuestro encuentro primero. Y con esto caen derrotadas muchas visiones y filosofías gnósticas y actualmente muchas situaciones de la nueva era, del New Age, que intentan profundizar a diestra, a siniestra, el infinito amor y presencia de Dios a través de muchas maneras. Y sin embargo, la situación es más sencilla y nos la expresa San Juan: es Dios quien ha salido primero, quien nos amó primero. Por otra parte, en el Evangelio según San Marcos se nos muestra esta misma actitud de Jesús ante el hambre de la humanidad. Surge la multiplicación de los panes. En el inicio de este año jubilar de la misericordia, es importante observar y reflexionar en qué consiste exactamente este signo. Jesús había invitado a sus discípulos a descansar un poco en un lugar solitario, y la gente, al darse cuenta, se adelantó y llegó antes que él. Cuando Jesús, al bajar de la barca, vio esa multitud, se conmovió, porque estaban como ovejas sin pastor. Esta frase evoca indudablemente el Salmo 23. Jesús, lleno de compasión, en la profundidad de la misericordia de Dios, se olvida del descanso que él y sus discípulos iban a tener, y empieza a enseñar, colocando el fundamento de ser pastor, enseñar, que es una de las obras de misericordia. Con sus palabras orienta y guía a la gente en el desierto de la vida, y la gente podrá exclamar: el Señor es mi pastor, nada me falta. En el texto vemos que va pasando el tiempo y empieza a oscurecer y los discípulos empiezan a preocuparse. Jesús pide que se despida a la gente, pero surge el problema. En ese desierto, ¿cómo conseguir comida para tanta gente? La respuesta de Jesús es directa: denles ustedes de comer. Aplíquense a esa obra de misericordia, dar de comer al que tiene hambre. Ante esta afirmación de Cristo, los discípulos quedan asustados. ¿Cómo conseguir pan para esa multitud? Más de 200 denarios, equivalentes a 200 salarios, no valdrían para dar un trozo de pan. Los discípulos intentaron buscar la solución fuera de la gente y para la gente, pero Jesús busca la solución en la gente, en la profundidad de la realidad existente, limitada, pero de ahí surgirá el signo. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cuántos panes hay? La respuesta la sabemos: 5 panes y 2 pescados. Algo totalmente contradictorio ante la multitud. Sin embargo, el signo se realiza. De aquello poquito se dio a la multitud.
Siguiendo esta dinámica y aplicándola a nuestras vidas, hermanos, ¿cuántas veces hemos pedido al Señor, Señor, que se realice esto, Señor, concédeme aquello, Señor, dame la solución? Y Jesús nos responde, la solución está en ti. ¿Por qué no miras hacia tu pequeñez, tus limitantes, tu fragilidad? Y de ahí dejas que la acción de Dios se manifieste en la obra buena de misericordia. Hermanos, al releer así este pasaje de la Escritura y al dar los primeros pasos en estos días del año de la misericordia, tenemos una gran enseñanza. Es Jesús el buen pastor, el nuevo Moisés que da de comer a la multitud, que acomoda a la gente por grupos, que crea comunidades, y Él es la respuesta. Y a esta necesidad grande de comer, palpita en la profundidad de esta comunidad la manera. Sepamos nosotros también actuar de esta manera, descubrir el misterio de Dios en nuestras vidas. La solución que Dios mandará, ya la tenemos, ante quizás un problema, una enfermedad, un problema muy serio. Escuchemos la palabra de Jesús, que nos mira con compasión, que deja todo aparte y nos dice, haz lo que te pido. Por tanto, hermanos, hoy bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, habiendo recibido ese mandato de Jesús, da de comer a quien se presente delante de ti. Confía en tus mismas limitaciones, en la acción de Dios, y que sea María Santísima que te ayude a verdaderamente encontrar el sentido del mandato de Cristo nuestro Señor, confortar el hambre y la sed de tantos que buscan a Dios, que buscan perdón, que buscan algo de compasión, que ansían acercarse a la misericordia de Dios. Seamos instrumentos dóciles de Jesús, buen pastor. Invoquemos, hermanos, a Cristo, el Hijo de Dios, que con su nacimiento nos ha manifestado la misericordia de Dios Padre, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Oremos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Papa Francisco, nuestro obispo Norberto y todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para ser el buen pastor de la Iglesia, les conceda apacentar con celo las comunidades que tienen encomendadas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Rey del Cielo, que con su nacimiento ha unido cielo y tierra, otorgue a los que buscan la verdad, descubrir y acoger con gozo las riquezas de su Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Cristo, que quiso asumir las debilidades humanas, sea la fuerza de los débiles y el consuelo de los tristes y de los que se sienten solos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Hijo de Dios, que descendió al mundo para que los hombres pudieran subir al cielo, admita en su gloria a nuestros familiares y amigos difuntos. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y atiende benignamente a sus deseos, a quienes al recordar el nacimiento de tu Hijo nos alegramos por el inicio de nuestra salvación. Veamos renovada nuestra dignidad de hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Sentados.
Hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre es. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Por mí.
Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar de tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.